la lista de firmas empezará de atrás, vendrá hacia adelante, de aquí pasa a este lado y terminaría atrás, ¿vale? Vale, pues nada. Hemos descansado ya, directores descansados, linternas con pilas recién cargadas, ¿sí? Pues las necesitaremos para terminar este ratillo, ¿eh? A ver, para solo ya la última cosa que me quedaba, que se me había pues pasado, es el, solo para que veáis los módulos, en el programa del COGES veis qué incide cada módulo y qué habilidades estamos trabajando a nivel de estrategias, ¿eh? Por ejemplo, la conciencia fonológica, que es importante para cuando hay loros bajos, pues sabemos que este módulo 2, que sería otro, pues lo trabaja, ¿no? Y cada módulo te dice en el manual lo que estamos estimulando. O sea que es bastante ayuda, el nombre es lo de menos, pero vamos viendo qué es lo que estamos trabajando. Y cuando llegamos al final del módulo 5, teóricamente hemos trabajado mucho, sobre todo el procesamiento secuencial, que es aquella base de los aprendizajes arbitrarios, y preparamos más a los niños para la lectura y la escritura, ¿eh? Antes de, bueno, ya pasamos al PEPIC, hicimos un estudio en Barcelona, en una escuela que estuvimos trabajando todo el año, con niños de 4 o 5 años y primero de primaria, con el COGES. La desventaja era, bueno, desventaja, vamos a ver, los de 4 años hicieron una parte que tocaba para su edad y después ya continuaron, pero era una investigación. Los de 5 años pasamos muy rápido el primer módulo de 4 años y nos centramos en lo que le tocaba, y a los primeros de primaria pasamos rápido 4 y 5 años y centramos en lo que tocaba. Hicimos una valoración inicial de procesos cognitivos y una valoración final. Y también había un grupo control de niños parecidos, de una escuela parecida, a la que íbamos a dar una atención, pero que no era el COGES. Entonces, al cabo del curso, valoramos los procesos cognitivos de unos y de otros, y realmente a raíz de aquella investigación fue cuando publicamos el COGES, porque no lo quisimos publicar hasta que no tuviéramos la certeza de que estaba funcionando, ¿no? Porque pues nos animamos mucho en el verano para publicarlo, porque realmente mejoraron todos, o sea, todos los niños del grupo que hicimos el COGES, tanto de 4, de 5 como de primero, hubo una diferencia significativa en sus procesos de secuencial y simultáneo. Y en los de primero también de director de orquesta. 4 años no lo podemos medir al director, porque aún la prueba no nos lo permite, ¿no? La neurología no está preparada como para tener una medida del director, ¿no? Pero cuando podíamos medirlo sí que mejoró. Y gran noticia, los niños con dificultades mejoraron más que los compañeros que no tenían dificultades. O sea que realmente estimular, colofón, estimular en las primeras edades, los que tengáis, pues estéis en escuelas de infantil, no, yo siempre aconsejo priorizar los niños de infantil. Cuando, ya sé que a veces el criterio es priorizar los de segundo y tercero de primaria que ya tienen dificultades. Bueno, en la medida que se pueda, cuanto más pequeños mejor, y sobre todo 3 años, cuando veáis dificultades de lenguaje, es un indicador muy importante. Dificultad de lenguaje, 3 años, pensad que es muy probable que el loro esté interviniendo en esta dificultad. Puede ser que no, pero es probable. Entonces, queremos hacer el gran favor a, no solo al niño, bueno, al niño el primero, la niña la primera, pero después también a los aprendizajes futuros y al trabajo con ellos cuando sean mayores. En secundaria, cuando ya llegan niños con según qué nivel de procesos cognitivos, la intervención es mucho más complicada. El cerebro continúa siendo plástico, pero ya no tanto. Entonces, sobre todo, yo sería, pues, solo, no es otro meeting, ¿eh? Pero infantil, dar mucha importancia a la estimulación infantil y primaria, y nunca tirar la toalla, ¿eh? Aunque tengan 15 años, también el cerebro puede cambiar. Eso también es verdad, ¿eh? Bueno, vamos a conocer un poco el PEPIC. Aquí sí que ya secundaria veréis mucha más aplicación, primaria y secundaria, ¿eh? Bueno, vamos a ver, esto lo tendréis, y ahora no voy a leer porque os lo voy a explicar sobre la marcha en el programa, ¿eh? Pero os lo he puesto para que os quede la chuleta, os dé un poco más de seguridad, ¿eh? Os he dicho antes, el PEPIC, Programa PAS de Intervención Cognitiva, el objetivo por el que se construyó es
vamos a buscar qué estrategias usamos un lector competente, cómo se ha hecho competente, qué estrategias ha usado basándose básicamente en el lore, porque hay una arbitrariedad muy importante. Entonces, sabiendo las estrategias que usamos, ahora vamos a buscar actividades que generen en el cerebro la posibilidad de otras estrategias cuando el lore no funcione, pues que las utilicemos o las creemos mediante la tele. ¿Me explico o no? Yo les explico a los padres, a ver, es que si no se entiende la base, después costará más. El programa es lo de menos, la actividad es lo de menos, es entender bien la filosofía, el por qué funciona como funciona. Yo les digo a los padres, mira, cuando, o a los profes, un niño con un loro bajo, con un secuencial por debajo de una desviación claramente, es como si todos, cuando vamos por la calle, en general, ¿verdad que queremos cruzar por la línea más recta posible? ¿No? Aunque a veces no haya semáforo, no haya paso de cebra, pero cruzamos rápidamente. Fijaos, ¿qué significa? El cerebro, todos nuestros cerebros funcionan buscando la eficacia, buscando el mínimo esfuerzo. Lo que criticamos tanto, pues, es una máxima de los cerebros. Entonces, el niño, todos los niños quieren y todos queremos cruzar la calle, pues, por la línea más recta, buscando la mejor manera para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que en el cerebro de los niños con un loro muy bajo hacia la segunda desviación estándar, es como si en sus calles, en vez de ser calles asfaltadas, fueran como ríos con cocodrilos. Entonces, ¿ellos qué pasa? Pues hacen como los demás no lo saben, que tienen allí ríos con cocodrilos, y cuando quieren cruzar, hacen lo mismo que su compañero. Y buscan cruzar la calle. ¿Y qué les pasa? Cuando ponen los pies en la calle, pues el error es total. ¿Por qué? Pues o se sale un cocodrilo, se los come, o ya no pueden cruzar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como lo viven tan mal, los demás cruzan tranquilamente y ellos no pueden, por más que lo prueban. Entonces se sientan en la acera y dicen, yo me quedo aquí y no hago. Cuando utilizamos el PEPIC, ¿qué es lo que hacemos? O cuando buscamos la intervención cognitiva con estos niños, es primero ayudarles a ser conscientes de estas calles con cocodrilos. Es decir, tenemos una mesa con cuatro patas y la pata del loro es más baja. La mesa tambalea. Si nos apoyamos en la pata del loro, no tenemos mesa, aunque sea una buena mesa. En cambio, si nos apoyamos en la pata de la tele, tenemos una buena mesa. Estamos haciendo consciente de que no puede ir por la línea recta, ¿no? Ayudados por un símbolo. Y es como si buscáramos las soluciones, andar por la acera y buscar el puente que cruza. En todos los cerebros hay puentes que cruzan. Pero es cuestión de acompañarles para que encuentren el puente que cruza, porque ellos solos no lo harán. Ellos se sentarán o irán intentando cruzar la calle. ¿Veis? Este es nuestro papel, es ayudarles a encontrar los puentes, los más rápidos posibles, sí, pero puentes. Cruzan el puente y se van al punto donde habrían cruzado, así, en línea recta. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que hace el PEPIC. El PEPIC es, busca puentes. Ayuda a buscar puentes cuando la tarea, la estrategia directa, la estrategia del recordar por recordar, del hacer por hacer, no puede. No pueden por el tema del secuencial, no por el director de orquesta. El director de orquesta manda al loro y el loro no está. O no tiene la capacidad de responder como debería. Y eso es lo que ahora os estaba diciendo, un niño de 3 años con problemas de lenguaje, es probable que tenga cocodrilos. En la calle. Cuanto más pequeño le ayudemos a buscar puentes, más lo interioriza y después será pues como ya una costumbre, por decirlo así, para él. Cuando haya un nuevo contenido, intentará darle la vuelta y buscará el puente, sin necesidad que le acompañemos. Cuanto más pequeño le acompañemos a buscar puentes, más fácil será que los construya y cruce por ellos, si no intente cruzar cocodrilos. Con la ventaja de que sus vivencias negativas serán mucho menos.
porque no habrá sufrido tantas mordeduras de cocodrilos como los demás que han intentado cruzar los ríos tantas veces. Entonces el Pepic hace esto, o sea, vamos a ver, voy aquí. Esto es la pantalla principal del Pepic. Es el ¿por qué ordenador? Pues nos pareció, antes teníamos papel y lápiz, y no sé si os pasa, pero hay niños con, bueno, niños y niñas con dificultades que solo ver el papel y el lápiz es ya, amígdala, ¿no? Perro guardián de esto es una tarea escolar. En cambio, cuando coges el ordenador y dices, vamos a hacer unos juegos con el ordenador, pues el ordenador es la, digamos, los perros quedan más tranquilos y más contentos, ¿no? Y realmente es así. Entonces intentamos, bueno, informatizamos nosotros, el contenido es del profesor Das, el contenido no es nuestro. El contenido es tal como está el programa que él diseñó, con las estrategias que veréis aquí que os pone cada una de las tareas. El programa sí que lo hicimos nosotros buscando que fuera lo más fácil posible, lo más, bueno, que no fuera complicado de usar para ninguno de nosotros, ¿no? O sea, que no es, no hay que saber informática ni mucho menos, y es muy fácil de hacerse con la mecánica del programa. Entonces, fijaos, aquí está todo. Aquí está todo, empiezo. En estos botones de aquí veis educando. Educando es, veremos qué es la gestión del nombre de los niños para escoger el nombre. Tareas son todas estas tareas que tenemos disponibles. Formularios va memorizando todo lo que hemos hecho aquel día y qué fases de ayuda hemos utilizado en aquella tarea en aquel momento, y ahora lo veréis. Hay el manual para no ir con el libro cargados arriba abajo, pues lo tenemos aquí, que lo podemos coger cualquier momento, y para contactar con nosotros si es que hay algún problema en el programa, alguna duda o lo que sea, ¿eh? Entonces, vamos a ver, vamos a las tareas. Yo, si os parece, de momento os paso aquí para que os digo para lo que tendréis en el PowerPoint, ¿eh? Esto, y ahora voy al programa. Os lo he puesto para que os quede. O sea, cuando tengáis el PowerPoint veréis de cada una de las tareas que ahora os explicaré, ¿cuál es esta estrategia que sería el puente? Es, ¿qué puente buscamos? ¿Qué puente estamos intentando construir en cada una de estas tareas? Para que después vosotros podáis escoger o una tarea u otra, u otra, u otra. Depende del puente que le falte a los niños con que estéis trabajando, ¿eh? Porque así como he dicho antes, que el COGES está totalmente pautado de más a menos dificultad y va estimulando con todas las tareas, y las hacemos todas, aquí no. Aquí sí que el gran recurso somos nosotros, ¿eh? Es como tener un papel y un lápiz. Tenemos un papel y un lápiz, es un ordenador con un programa, pero ahora el cómo escribo y qué escribo, eso dependerá de mí. Y dependerá del niño, de lo que yo quiero hacer con el niño. Voy a activar ahora el programa, por eso hoy he puesto mi ordenador. Esto es el Pepic, ¿veis? Pues es igual. Ahora, por el tema del PowerPoint, esto yo lo hago así porque si no, no lo veríais bien. Pero después, cuando lo tengáis, vosotros ya no tenéis que hacerlo, ¿eh? Esa es una estrategia que tengo que hacer yo por tener conectadas dos pantallas. Bueno, pongo así, más o menos lo veis, desde el fondo. Sí, si no, por aquí queda alguna silla, ¿eh? Si el fondo... No sé, os tendría que haber avisado de venir con prismáticos a lo mejor, lo veis bien. Si no me preguntáis, si algo no se ve me decís, ¿eh? Bueno, esto es cuando abrimos el programa, fijaos, ya se abre esta pantallita. Esta pantalla es porque te dice elegir educando. Si no trabajamos con un niño, pues no podemos trabajar. ¿Por qué ponemos el nombre? ¿Por qué vamos a individualizar para cada niño la aplicación del Pepic? Porque va a quedar registrado todo lo que hagamos con aquel niño. Y vamos a tener un historial de todos los días que hemos trabajado, que hemos hecho, qué ítems, qué nivel de dificultad y qué fases de ayuda hemos aplicado aquel día. Y además podremos escribir todo lo que nos parezca. Entonces aquí, yo este como lo tengo solo para cursos, aquí está mi nombre y no hay nada más, pero si no tendría muchos niños. Aquí he puesto uno debajo del otro para poder escoger, ¿eh? Ahora haremos uno nuevo, vamos, nuevo educando, nuevo niño, y pondremos pues un nombre, no sé, alguien me dice un nombre.
¿Quién quiere probar? Uy, hoy los de las primeras filas a lo mejor se irán y no por la tele, ¿eh? Bueno, por la tele, por la grabación. Un nombre. Va, me dices tu nombre. Juan, pues va, Juan. Bueno, ahora te pongo en minúsculas, pero da igual, ¿eh? Te pondría. Lo he dicho bien. Esto es Juan. Sí. Juan, aquí podríamos continuar poniendo apellidos, fecha de nacimiento, colegio, pero da igual, ¿eh? Yo pongo aceptar y con Juan tengo suficiente, ¿vale? Cuando ya tengo el niño dentro, pues cojo el nombre y digo aceptar. Y ya está. No hay más. Oh, la gestión de los nombres es muy fácil, ¿eh? Pero importante, eso sí. Vale, y ahora me voy a las tareas. Aquí tengo todas las tareas. La misma pantalla que salía antes en el PowerPoint, ¿eh? Fijaos que el nombre de las tareas nos dice más o menos lo que hay que hacer, pero es lo de menos. Os explico. Estas seis tareas de aquí, las seis primeras, están pensadas para buscar puentes que suplan el secuencial. Y tanto podemos aplicarlas en primaria como en secundaria. Pero hay algunos niveles que veréis que son más de secundaria y algunos son más de primaria, niños más pequeños, ¿eh? Y estas cuatro de aquí están pensadas para la comprensión lectora, por decirlo de alguna manera. Pues cuando ya tenemos adquirida más o menos la lectura y la escritura, como pues mecánicamente, pero falta la comprensión de lo que leemos. Son estrategias para buscando la comprensión. O bien, como os he dicho antes, chicos y chicas que no tienen ningún problema ni de tele ni de loro, pero que falta que el director de orquesta controle todos estos procesos cognitivos, pues los podemos usar todos. Todos, da igual, el que queramos, porque vamos estimulando directores. Todos estimulan directores. Sin el director de orquesta no haremos ninguna de estas tareas. ¿Me explico? ¿Voy bien? ¿Vamos avanzando? Vale, ahora, generalidades. Todas, fijaos que tiene dos partes, ¿veis? Aquí tenemos unión de figuras, si no lo leéis desde el fondo, unión de figuras, mirando por la ventana, es el nombre, enlazando letras. Y veis que hay dos botones en todas, aquí hay dos partidos, pero en todos hay dos, ¿vale? ¿Por qué hay dos? Porque todas las estrategias que intentamos anclar en el cerebro, buscar nuevos caminos, todas están preparadas para hacer una primera parte que se llama global y una segunda parte que se llama de enlace. ¿Qué es la global? La global es, hay tareas pensadas para generar una estrategia mediante actividades que no tienen o tiene muy poco que ver con letras, números y actividades escolares. Son actividades de juego, mediante fotos, mediante pues animales, mediante pues como rompecabezas. O sea, es la parte de global, las tareas globales. Voy a ayudar al niño a construir puentes o a buscar puentes, pero no mediante letras y números, no mediante un texto, sino mediante un juego. Pero la estrategia de base será la misma que después en la parte de enlace, es el mismo puente. Y después lo cruzaremos con las letras y los números o la parte de comprensión lectora. No sé si consigo explicarme, ¿eh? ¿Por qué lo hacemos? Pues para un poco, bueno, primero, porque la vivencia del juego siempre es superior, por tanto, es más fácil pasar por los puentes y construir puentes cuando es de juego. Y segunda, para evitar la resistencia que genera una experiencia de fracaso con la lectura y la escritura. Si ya empezáramos con letras y con números, podríamos, aunque fuera un ordenador, ya nos verían el plumero con solo abrir la pantalla y dirían, no, eso es leer igual, eso es sumar, ¿no? Entonces, sabemos, tenemos la seguridad de que estamos trabajando con los dos la misma estrategia, pero cuando cliquemos aquí será pues actividades de juego y aquí serán actividades igual pero con letras o con números o ya de actividades de texto. ¿Sí? Y eso pasa con todas, o sea, siempre hay los dos botones, ¿vale? Si os parece, no sé si los veremos todos, pero al menos
por si queréis hacemos algunas, ¿os parece bien? Y ahora yo aquí digo, va, pues a este niño vamos a buscar, pues quiero como objetivo esto, y ahora veréis cuál es, ¿eh? Y vamos a jugar. Ahora os explico, con esta os explico los botones que tenemos aquí al final. A ver, los del final me veis, es que está aquí, si no voy a hacer una cosa, solo para, de momento para, no, no puedo. A ver, con este, sí, lo veis mejor ahora, los del final. Lo dejo un momento aquí y después lo cambio, ¿eh? A ver, fijaos, esto está al final de la pantalla, para todas las pruebas. Lo explico ahora y ahora lo explicaremos más. ¿Qué es el botón salvavidas? El botón salvavidas es, si yo no me acuerdo de qué va el juego, pues es un salvavidas para mí, ¿eh? Para nosotros, vamos. Lo ponemos encima y nos explica de qué va y qué diremos al niño. Y qué hacemos con esta tarea, ¿eh? Y entonces yo se lo explico y digo, vamos a ver, director de orquesta preparado, porque ahora le explicaré el juego en qué consiste, porque yo siempre les digo, son tareas o juegos que nos quieren engañar, es porque realmente es así, o sea, fijaos, la filosofía es justo al revés de lo que estamos acostumbrados. No lo ponemos fácil para que no se equivoque, al revés, no, tampoco es al revés, ¿eh? Es ponemos un nivel y buscamos el error. ¿Y por qué buscamos el error? Para que induzca la estrategia, sale la mala hierba, le ayudamos a arrancarla y después podemos plantar más fácilmente la zanahoria. Y tendremos varios ítems para poder pasar varias veces por el puente. Porque para automatizar pasar por el puente necesito equivocarme y repetirlo varias veces. Me voy explicando. Preguntad, sobre todo, si no, aquí la tarea es, ay, explico los botones, que si no, en este otro botón están unas carpetas, ¿lo veis? ¿No? ¿Las carpetas qué es? Pues cuando me pongo encima, en casi todas las tareas, se me abre este otro cuadro y me dice, elige el nivel. El nivel es, para todas las tareas hay diferentes niveles. Depende, las últimas, estas de aquí, algunas solo tienen un nivel o dos, porque son niveles más difíciles. En general, podemos tener nivel preliminar, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Esto es lo más general de todas las pruebas. El nivel preliminar es facilísimo, es como ejemplos. Cuando queremos un nivel, bueno, que ya si hay error en este nivel, es como al revés, es como ir a asegurar la vivencia del éxito. Para después buscar el error. El preliminar, y entendéis la palabra, ¿no? Es como ejemplo. A veces hay ejemplos, pues es como un ejemplo. El nivel 1 aumenta un poco la dificultad. El nivel 2 aumenta más la dificultad. Y el nivel 3 aumenta más la dificultad. Pero la base de la estrategia es la misma. Sí, me explico, ¿no? O sea, el objetivo, el puente es el mismo. Pero aumentamos la dificultad para ir repasando, ir internalizando la estrategia, para que después la pueda transferir, ¿no? Entonces, para cada nivel, cuando yo me pongo encima, yo ahora sé que el niño pues necesita el nivel 1, o necesita el nivel 2, o pruebo con el nivel 3. Soy yo que lo escojo, ¿eh? Entonces, si pongo el nivel 1, ahora fijaos qué pasa. Se me abre otro cuadro con los ítems. Para cada nivel hay ítem, es tarea. Ah, es un ítem. Entonces tengo, fijaos que hay ítem 1A, 2A, 3A, y si ahora yo voy bajando, veréis que cuando se terminan las A's, empiezan las B's. ¿Vale? Hay, siempre hay dos series, la serie A y la serie B. Los ítems varían, depende de la estrategia, están pensados más ítems o menos ítems, en función de lo que creemos que se necesita para crear el puente, internalizarlo, ¿eh? Vamos siguiendo bien. Entonces, ¿por qué hay ítems A y ítems B? Pues porque si yo acojo la tarea del ítem 1A y busco, pues una vez lo ha hecho, busco otro ítem que tenga la misma dificultad y no suba, puedo ir a buscar el 1B. ¿Me explico, no? O sea, tenemos siempre columnas de ítem A y de ítems B. Todas tienen el mismo número de ítems. Y siempre sabemos que el ítem 3A
y el ítem 3B son distintos en cuanto a apariencia. Pero el nivel de dificultad es exactamente el mismo. En cambio, el ítem 4 ya subirá un poco la dificultad. El 4A. El 5A subirá un poco la dificultad. Si yo quiero otro de la misma dificultad para repetir, voy a buscar el 5B. Si no, no lo busco. O sea, todo es opcional. Y puedo pasar del 1 al 6 si quiero. Veo que el 1 está chupado, está chupado. Es que ya no es, no es ni consciente de cómo lo hace y lo hace automáticamente sin ninguna dificultad. Pues del 1 puedo pasar al 6 y a ver qué pasa. Que el 6 es demasiado difícil, vuelvo a bajar. Hombre, del 1 al 6 es difícil. Te vas saltando con mucho 2 para ir probando. Pero bueno, el programa no os va a decir nada. O sea, no es automático. Si alguien piensa que enchufando el pepique y dejando al niño aquí va a estar una hora y va a salir con muchos puentes en el cerebro, no. Somos nosotros que usamos el ordenador. Él nos dice nada, él no se queja. Solo alguna vez si clicamos algo mal, pero si no, va haciendo, nos deja hacer. Tanto da si escogemos el 2 como el 4 como el 8. Como si empezamos por el nivel 3. Nos deja hacer. Vale, esto es de todos, para todas las tareas, se entiende más o menos, Vale, vamos a otra, la cámara. En algunas de las tareas necesitaremos aquí un estímulo visual, pues clicaremos sobre la cámara de vídeo, ¿Sí? ¿Decís cámara o no? Veo aquí unas caras un poco raras yo. En una de las pruebas podemos medir el tiempo que tarda, podemos, si queremos, Y aquí hay este reloj. El lápiz ahora mismo lo utilizaremos, es para trazar líneas. Cuando yo quiero trazar una línea, pongo encima del lápiz. La goma borra siempre el último que yo haya hecho. Si he hecho una línea, la última línea la borra la goma. Si la quiero borrar, solo la última. Y en cambio, veis aquí, no sé si se ve bien, es una mano que limpia un cristal. La mano que limpia un cristal lo borra todo. Es para volver a empezar el mismo ítem. Vale, vamos siguiendo, ¿no? Y ahora vienen las Fs. Estas Fs es muy importante, ¿veis? Aquí, no sé si lo podéis leer, es F1, F2, F3 y FR. Ya os podéis suponer qué significa. Fase de ayuda 1, fase de ayuda 2, fase de ayuda 3. ¿Qué es? Por ejemplo, yo ahora empiezo, vamos, y le digo al niño, mira, la tarea aquí consiste en, el juego es, fíjate bien, le vamos a pedir al director que una dos figuras, las dos figuras que yo te iré diciendo, pero hay una norma, siempre, siempre, siempre debemos de pasar por un círculo. O sea, si yo te digo triángulo, triángulo, ¿no? Debemos unir un triángulo con un triángulo, pero siempre pasando por un círculo. Y segunda norma, siempre hacia adelante, nunca para atrás. Y al círculo siempre que tiene que estar un poco más para adelante de donde sale la línea. Siempre para adelante. ¿Se entiende bien en los directores de orquesta? Entonces yo le doy el ratón al niño y él pues coge el lápiz, que necesita el lápiz, y empieza pues con el ratón, sí. Ahora le diríamos, muy bien, ¿cómo lo ha hecho? O podríamos no decir nada, porque como lo ha hecho sin ningún problema, dices, aquí le digo cómo lo ha hecho, y dirá, mira, pues uniendo, ¿no? Lo he hecho, ¿no? El problema sería, por ejemplo, y ahora yo le digo, no he utilizado ninguna fase, pues yo no clico nada de aquí, Y ahora me digo, vamos a ver, aquí lo tenéis la chuleta, La Q es cuadrado y la T es triángulo. Cuadrado, triángulo. Y ahora, bueno, es que ya no lo he hecho bien, porque sería triángulo cuadrado. Bueno, triángulo cuadrado, ¿vale? Y ahora imaginaos que yo haga esto. ¿Vale? Ahora, ¿qué me diríais? A ver, una pregunta. ¿Cómo lo has hecho? Claro que sí, ¿cómo lo has hecho? Nada más. ¿Cómo lo has hecho? A ver, yo diría, pues mira, triángulo
cuadrado pasando por la redonda. Y ahora podríamos decir, bueno, vamos a ver, no, yo me doy cuenta que no es consciente de dónde... Bueno, lo veis que hay un error, ¿no? Es ir hacia adelante, pero el primer. Ah, no lo había dicho. El error ha sido mío. Disculpa, hombre, si no, pues también sería correcto esto, ¿no? Si yo hiciera esto de aquí, así también sería correcto. Bueno, veis, ahora borro la última, ¿eh? Ahora, acá, vamos a ver. Borrad, vuelvo a empezar. Director de orquesta. Dos figuras, ¿qué diremos? Pasando por un círculo, norma 1. Norma 2, siempre hacia adelante. Siempre la primera, más cercana, yendo hacia adelante. Esta es lo que faltaba, ¿eh? Disculpa. Vale, y ahora sí que ya veis que la he pifiado, ¿no? Y ahora, bueno, ¿cómo lo has hecho? Y hombre, pues mira, pues pasando por el círculo, la primera. Como me habéis dicho cómo lo has hecho, yo ya disimuladamente puedo hacer un clic aquí. No se nota nada, pero ya he hecho un clic. Ya el ordenador memoriza que ya he hecho la primera fase de aquí, ¿eh? Y ahora yo digo esto, y me decís, bueno, vale, vamos a repasar las normas, a ver si nos han pillado o no. Pasamos por un círculo, sí. Es lo más cercano posible, pero hacia adelante. Ay, no. ¿Es hacia adelante? Sí. Y ahora, ¿es el más cercano posible? Yo diría, hoy, no. Vale, pues ahora, a ver. Yo en general ya no dan tiempo, ¿eh? Borran y empiezan y hacen así. Pues vale, ahora vamos a ver. ¿Cómo podríamos hacerlo para que no nos pasara otra vez? Y ya mientras digo eso, pues cojo aquí y hago clic. Y ahora espero que el niño me diga, bueno, pues a ver, ¿puedo mirarlo antes o a ver qué me dice? No sé. Pues va, pues probamos, va. Y ahora cuadrado. Y dejo que haga y ahora, pues bueno, os lo voy a poner fácil. A ver, uy, este ratón es un poco... ¿Qué me diríais? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? ¡Hala! Voto otra vez aquí, F1. ¿Eh? Y así, ¿veis? Ah, no, ya no alargamos más. Vale, ¿veis el proceso? Vamos aplicando, pues, las fases de ayuda y el... ¡Uy! Aquí nos han pillado. ¿Qué está fallando? ¿Eh? O a veces, a lo mejor aquí haría falta el stop o recordar alguna ancla, porque sería muy raro que pasara eso, ¿eh? Con lo que hemos dicho antes. Pero bueno, podría pasar. Vale, ahora, fijaos, si yo me voy a formularios, cuando cojo formularios y vengo aquí, ¿veis lo que ha quedado grabado? Es el día, el 20 de marzo, nivel 1, ítem 1A, y he utilizado la fase 1 en el mismo ítem, o la fase 2, y ahora volvía otra vez a la fase 1, y aquí... Habríamos, pues, con el ritmo que yo llevaba, podría haber aquí un punto de fase. Si cuando el niño se va, que tú ya estás sola, dices, va, voy a escribir aquí, pues que le he explicado el chapuzas, ¿no? Y además, pues que he observado, pues, escribes lo que quieres y te queda allí memorizado, ¿no? Al final puedes tener el formulario de todos los días para cada tarea. Pero la estrategia es el puente, diríamos. Para cada puente, sabes a qué nivel lo ha ido interiorizando. Porque, claro, la memoria nos fallaría, si no, como vuelves otro día a trabajar con el niño y si no te lo has apuntado muy bien, no te acuerdas, y eso te lo facilita. Guarda y ya lo guardas. Bueno, volvemos a las tareas. Aquí ya las tenemos. Y ahora fijaos, esta es la pantalla de formularios, ¿eh? Vuelvo a las tareas. Y aquí veis que pone un porcentaje. Este porcentaje marca el porcentaje de ítems que hemos trabajado de esta tarea. O sea, de este puente solo estoy al 2%. Aún me queda el 98% para construir el puente. A lo mejor no lo gasto, porque no es el tanto por ciento lo que me marca, sino que con un 10% hay suficiente porque veis que ya domino la tarea. Eso sí, llegar al nivel 3. Llegas al nivel 3 y a los últimos ítems y la estrategia está interiorizada, pues ya puedes pasar a la del látex.
¿Y la de enlace cuál es? A ver, la de enlace, fijaos, ¿eh? Y ahora ya el juego, ahora, fíjate, el director de orquesta ahora lo tendrá un poco más difícil, ¿eh? Es muy parecido al juego que hacíamos de unir figuras, pero ahora el director de orquesta debe de encontrar palabras escondidas en las letras que tiene por ahí. Y la norma, el juego también es el mismo, siempre en diagonal. Pero son letras que deben de dar lugar a una palabra que puedas dibujar o que tenga sentido. Podéis decirlo como queráis, que tenga significado. ¿Eh? ¿Vale? ¿Veis la primera letra? ¿La primera palabra cuál es? ¿No? ¿Empieza por la P? ¿Sí? ¿La otra? Diagonal, ¿eh? Sol. Y ahora, esta es más fácil, porque ya, si no sería muy difícil, ¿eh? Dos es artículo, sería difícil, hay más espacio, ¿eh? Y la última, a ver, sal, muy bien, pues ahora yo hago esto, ¿vale? Yo hago esto, ¿y ahora qué me diríais? Ay, muy bien, ¿cómo lo has hecho? Yo diría, hombre, pues claro, yo he visto y he visto la palabra sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, ¿y ahora qué me diríais? Primero, claro, ya, claro. Realmente sí, compás, ¿eh? Realmente sí es una palabra. Pero vamos a ver, ¿se cumplen las normas? Tal como hemos dicho. Vamos a repasar. En general, en este nivel, habiendo ya teniendo el puente, yo diría, ay, no, no, no se cumple, me falta una letra, claro. Vale, pues, ¿qué te parece? Borramos y lo pruebas, ¿no? Aquí difícilmente yo no diría, me falta una letra, porque ya vengo del otro que era ya está automatizado lo de la diagonal. ¿Qué estrategia estamos haciendo, utilizando aquí? ¿Cómo lo hacéis? O si queréis os pongo, mirad, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí para vosotros, ¿eh? Nivel 3 a 8. A ver. ¿Qué estrategia utilizaréis para hacer eso? Porque si no, no podréis hacerlo. Ahora sí que seréis conscientes. ¿Cómo lo has hecho? ¡Ah! ¡Buena idea! Fijaos, ¿qué necesitamos para primero? Necesitamos loro, ¿verdad? Pero enseguida, ¿qué necesitamos? Tele. Y fijaos que vamos como comparando, porque las letras además están puestas ya, no es casualidad, no están distribuidas igual en el papel para añadir. Hombre, esto ya es lo último de lo último, he buscado ya el sumum de los ítems, ¿eh? Es secundaria, ¿veis? A todos los niveles puedes escoger entre primaria y secundaria, ¿no? Entonces, fijaos, si no tenemos el significado, no podemos leer la palabra. Hay muchos niños con loros bajos, ¿qué está pasando? Leen el deletreo de la palabra. El caso del otro día que comentábamos escrito, ¿eh? Es primero entiendo la palabra y después la leo. Y aquí es a partir de las letras, evidentemente buscamos la palabra, pero nos es muy difícil, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? Pues buscamos a partir del significado, buscamos la palabra. Bueno, no os canséis, no os canséis. Cuando, si es que tenéis el PEPIC, pues ya podéis estar horas buscando las palabras. Tendréis en el manual las palabras, no os preocupéis, tendréis allí la respuesta. Vamos a. ¿Os parece?
¿Os parece que veamos alguna otra de las tareas, El mirando por la ventana, vamos a ver. Ay, a ver si puedo subir. No. Ahora sí que los del final, pues nada, no puedo hacer más, ¿Lo veis bien? A la parte blanca, vamos, Ahora fijaos, aquí la tarea consiste en, ¿veis que hay una ventanita blanca en este lado de aquí, de la derecha? Pues por aquí van a salir figuras, que son las mismas que tenemos allí, pero no salen todas, claro, salen algunas y en un orden establecido. Entonces, la tarea consistirá en que una vez hayan salido las figuras, vamos con el ratón, vamos a arrastrar las figuras correctas, las mismas, en el mismo orden y el mismo color, igual, todo tiene que ser igual. La serie, la figura y el color. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Vale, pues preparados. Voy a buscar... ¡Preparados! Y ahora es cuando yo tengo la cámara, ¿veis? Cuando se activa para la tarea, pues ya se pone de otro color, porque aquí necesitamos la cámara. ¿Preparados? ¿Linternas preparadas? ¿Los directores han entendido la tarea? Pues vale. ¿Sí? ¿Preparados? ¡Uy, qué fácil! ¡Oh, yo que busqué uno de difícil! Bueno, a ver... ¿Cómo? Este. Ah. ¿Cómo que no? A ver... ¿De qué ha servido el curso? Y ahora me decís que no. Vaya, vaya. Todos suspendidos. Todos suspendidos, Hombre, si me equivoco, me equivoco. No me digáis que no, que si no, mi perro guardián. Oh. Ay, 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 Va. ¿Qué me diríais? ¿Qué me diríais? ¿Cómo lo has hecho? Diría, hombre, pues, haciéndolo. Haciéndolo. ¿Y ahora qué podríais decirme? Va, alguien quiere probarlo. Ya se lo pondré fácil, va. Yo digo, haciéndolo. ¿Qué podría? Ahora estamos en la primera fase de ayuda, pero claro, ¿no sirve esta respuesta? No. ¿Cuál es el objetivo de la primera fase de ayuda? Arrancar la posible mala hierba, ¿no? Yo no soy consciente de cómo lo he hecho. Haciéndolo. Ahora, ¿qué me podríais decir? Va, inventiva. Algo. Hay varias opciones, pero solo hay una. ¿Qué os pasa por la cabeza? ¿Qué podríamos decir al niño o a la niña? ¿Cómo? No lo soy yo. Por si decís algo. ¿Nos ha pillado? ¿Nos ha pillado? Sí. Ah, bueno, yo no sé qué me ha pillado. ¿No? Bien, vamos a ver. Vamos a probar si realmente está bien o no. Si nos han pillado o no nos han pillado, a ver. Y ahora yo miro. ¡Uf! Macachis. Sí, sí que me han pillado, sí, sí, sí. Y ahora, a ver, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede haber pasado? Y ahora es cuando yo sí que tengo la necesidad, o puedo tener más la necesidad de buscar por qué demonios me han pillado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y ahora podríamos buscar, por ejemplo, el dibujo de la mesa. Es decir, mira, Carmen, a ver, volveremos a hacer el mismo, u otro, da igual, ¿no? Y ahora vamos a fijarnos si es el loro o es la tele la que está trabajando para mientras hace la tarea, ¿no? Y ahora podríamos borrar y volver a hacer el ítem, ¿no? Y entonces yo lo vuelvo a hacer y después, cuando haya terminado, es probable que lo hiciera bien. Y entonces podríais decirme, bueno, vamos a ver, ahora, ¿qué ha sido, la tele o el loro? Y ahora os podría decir... Claro, es que era el loro, porque yo me decía cuadrado azul, cuadrado blanco, redonda negra. Esto es muy típico de los niños. O sea, lo que ven se lo dicen, y esto es loro. No sé si veis, ¿no? Ahora ya tengo la estrategia, ya tengo la mala hierba. Es una buena estrategia para mí. Estoy
cruzando la calle de los cocodrilos. ¿Eh? Estoy usando el loro para hacer eso. Y ahora vendría la segunda fase. Bueno, ya podríamos haber puesto aquí F1, porque ya me habéis ayudado en la primera fase. Y ahora empezaría la segunda. ¿Qué me diríais? ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Pero cómo? Eso, por tanto, usando la tele, ¿no? Y ahora yo podría decir, vale. Y dejadme que pruebe la tele como yo pueda. O dirigir. Dar pistas sobre estrategias de tele. Lo mejor es dejar, ¿eh? Y a ver qué pasa. Y ahora vamos a hacer una cosa. A ver si ahora tengo suerte. No, lo borro todo. Y ahora voy a buscar aquí a ver si me sale alguno de... Más complicado. Los hay, ¿eh? A ver los. A ver, este. ¿Vale? ¿Preparados? Ahora estamos en la segunda fase de ayuda, ¿eh? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y hemos quedado con la tele. Ahora cada uno vamos a buscar cómo usa su tele. Vale, ¿preparados? A ver. ¿Linternas preparadas? ¿Focamos? Pues va. ¡Ay! Es mi linterna la que falla. Ahora, ¿vale? Vale, ¿alguien quiere salir a hacerlo? No. Vamos a comprobarlo, a ver. Creo que ha habido una tele bastante buena. A ver si nos han pillado o no. ¿Está bien o mal? Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Ahora vamos a preguntar a la autora cómo lo ha hecho su tele. ¿Eh? A ver, ¿se entiende? ¿Nos puedes decir, explicar un poco más? Pero no lo entendemos. Llevándolo a cada vez que aparecía uno iba haciendo un camino. Sí, casi es la única manera, ¿eh?, de hacerlo. Es la estrategia que buscábamos. ¿Se entendéis? O sea, es, si yo intento, con la tele, ¿qué podemos hacer? Intentar memorizar las figuras como una serie, como si fuera pues un dibujo, ¿no? Pero hay demasiados y va muy deprisa. Entonces aquí la estrategia que se busca es con los ojos, trazar un camino imaginario, y el camino es más simultáneo que la suma de las partes, es decir, es todo el camino que hace las... No sé si me explico fatal, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver. Vemos el cuadro este, no es este de aquí. Pues hacemos un camino imaginario aquí. A otro camino imaginario hasta aquí. El camino sigue aquí, vuelve para acá y se va aquí. Este camino es el que recordamos y después ponemos las figuras en función del camino. Esta es la estrategia que busca realmente. Y es que yo, vamos a hacer la foto a cada imagen y después recordarla con la velocidad que salen, es de tele, pero no es eficaz. Antes de llegar a este ítem, sí que hay niños que han probado la estrategia de las fotos, y les funciona con dos o tres, pero cuando añadimos dificultad, ya no les funciona, y entonces la única manera son los caminos, y veréis como algunos de ellos, claro, ahora aquí no tenemos la pantalla cerca, pero lo hacen primero con el dedo. Te das cuenta que levantan el dedo y se van ayudándose de la motricidad, del movimiento del dedo, para interiorizar el camino. ¿Vale? ¿Veis? Entonces aquí
sería pase de ayuda 3 seguramente si es que no descubren el camino. Porque podría ser que no se resolviera bien la tarea porque intentar la tele sí, pero fotos. Entonces la tele tiene varios canales. No todos los canales de la tele son útiles para todo, depende, ¿no? Depende de para qué ponemos el canal de música y para las noticias ponemos el canal de noticias. Pues aquí es igual. El simultáneo tiene las estrategias visuales de significado y de relación, pero hay diferentes relaciones, diferentes significados, diferentes maneras de trabajar con el simultáneo, ¿no? Para la lectura y la escritura, el dominio de los ojos es muy importante. De los ojos, ¿entendéis? Del dominio del control de la mirada. Y hay varias estrategias en el PEPIC de control de la vista, de la mirada, para internalizar la estrategia. Y después lo aplicamos a la lectura y la escritura. ¿Cuál sería aquí, por ejemplo, el mismo puente con letras? Bueno, esto es porque es el PowerPoint, ¿eh? No hay PowerPoint, por la pantalla del proyector. Pero no quedarían debajo de la línea, ¿eh? Entonces es lo mismo. Esta sería muy fácil. Digo, va a salir por aquí letras que configuran una palabra. Vamos a arrastrar las letras una vez hayan aparecido, ¿eh? Ya veréis que es muy fácil. Este es el ejemplo, ¿eh? Pero ahora vamos a... Bueno, para vosotros todo será fácil, ¿verdad? Si acaso os podría poner el PEPIC en catalán, entonces sí que veríais. ¿Eh? Porque, claro, para vosotros no tendrá ninguna dificultad ni el nivel 3. ¿Eh? Pero para un niño con dificultad sí que va a usar también los caminos. Y después, ¿qué buscaremos? Pues el significado de la palabra y, sobre todo, la ortografía. Es un ejercicio, una tarea que va muy bien para la ortografía, porque las palabras... en el nivel de dificultad que van subiendo ya están buscadas como que haya pues errores ortográficos, la Z, la S, la L, ¿no? Hay diferentes grafías que a veces se confunden. Son palabras con corrección ortográfica. Bueno, vamos a ver, no sé si os entendéis o no cuál es lo que es el PEPIC, ¿no? No, yo no sé si hace falta, o sea, ¿queréis ver alguna más? Esta, por ejemplo, ¿no? Esta sería... No, les gusta muchísimo esta. Los animales tienen mitad y mitad, pero ellos ya enseguida es cara y culo. ¿No? Cabeza y culo, vale, pues... Aquí hay animales partidos por la mitad. Aquí nos quedan las tarjetas un poco de diferentes tamaños por el tema del power del... de haber hecho más grande, ¿eh? Después ya nos quedaría así. Entonces vamos a buscar qué animal hemos troceado. O sea, hay tres animales seguro, ¿eh? Y la mitad de cada animal está pues situado a diferentes niveles, que no está pues detrás de la cabeza. Pero cuidado, antes de arrastrar la cola o el culo, vamos a pensar primero el animal que es. No vale ir probando, porque si no sería el ensayo. Bueno, este es fácil, ¿no? Hay algunos que no penséis, ¿eh? Tiene su dificultad. Por ejemplo, cuando nos vamos al nivel 3, veréis, ya veréis, uno cualquiera, ¿veis? Ya no es tan fácil. ¿Cómo que diríais? El primero para... ¿Qué animal es? El ciervo. ¿Y qué culo le corresponde? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3, este. A ver, yo no sé si ahora podré, porque no, ahora no me deja. No me deja por el tema del tamaño, ¿eh? Pero, y ¿veis cómo ya es cuestión? ¿Qué estrategia estamos buscando aquí? El unir, ver la globalidad antes de hacerlo, ¿eh? Y ahora después, cuando pasamos a la tarea, aquí tampoco vas, ahora no la vais a ver bien, ¿eh? Pero veis, ahora hay tres cabezas y un culo, y ahora aquí ya se habla, ya es así, ¿no? El culo de la palabra y la cabeza de la palabra, ¿no? Es por similitud al puente que hemos construido antes. ¿Cómo sé yo el culo que corresponde? Solo lo puedo saber de una manera.
¿Qué os parece? ¿Qué estrategia utilizamos? Puedes probarlas todas, pero solo tiene sentido una, tiene significado una. Hay que verlas y saber el significado antes, y después arrastras la parte. ¿Sí? O sea, lo que son las tareas, con el manual no tiene dificultad. Pues todas, esta por ejemplo es muy útil. Bueno, os voy a enseñar la puente, ¿veis? Otra vez para los ojos. Hay muchas tareas de control de la mirada para la lectura, porque es que es básico el control de los ojos, ¿eh? Esta es una, y el juego ya supongo que sabéis de qué va, ¿no? ¿Qué le pediremos al niño? Que hay cada letra de aquí está unida a una de aquí, pero no porque esté relacionada a las letras. Pues aquí podría ser dibujos de otra cosa, ¿eh? ¿Qué camino? Pues empieza aquí, ¿con qué letra termina? ¿No? Y sería pues la R. Primero podemos dejarlo que lo haga con el dedo, y después, y pues ahora el juego es sin el dedo, ¿eh? Y fijaos que buscamos la mirada. Y por ejemplo ahora, a ver, mira, a estas alturas seguramente que vuestras linternas ya habrán perdido pila, ¿eh? Pero vamos a buscar el último de los siglos. ¿Eh? Pilas agotadas ya. ¿No? ¿La S con la W? Ah, vale, vale. ¿Sí? ¿Vais bien? ¿Veis? ¿No? ¿Lo dejo? No. No es para no alargarnos más. Ya, ¿y cuál sería el correspondiente aquí? Pues cuando ya pasamos a palabras, ahora es cada camino, está escondido un significado. ¿Qué esconde cada camino? ¿No? Y ahora ya, primero hay diferentes colores. Y después al final ya no hay colores, cuando vamos a lo más complicado, lo más difícil. Y además las sílabas no están separadas por sílabas, ya lo veréis, cualquiera de estas. ¿No? Ahora ya la dificultad sube mucho. ¿Vale? Sí, ahora sí que se han descargado las pilas, ¿no? Totalmente descargadas. ¿Eh? El proceso sería exactamente el mismo, ¿veis? Estas son las tareas. El proceso es cómo lo haremos, nos han pillado, dibujamos antes de, ¿no? Nos imaginamos antes de. Hay palabras más abstractas, hay menos abstractas. Cuando llegamos aquí hay verbos ya, hay acciones. Podemos decir, pues haremos la acción. Haremos el gesto antes de decir lo que dice, antes de que me digas la palabra, ¿no? Haz el gesto, el mezclar, por ejemplo, que es la primera, pues el gesto de mezclar cosas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Mezclar. Si estamos buscando, ¿qué es la comprensión lectora? Hombre, entender las cosas, lo que está diciendo, ¿no? Bueno, yo no sé si queréis que os veamos más o que os parezca, ¿eh? ¿Aquí las de abajo? ¿Cómo? ¿Estas de aquí? ¿Estas cuatro de aquí? Mira, esta primera es para el simultáneo, para estimular el simultáneo y para, como base de la comprensión lectora del simultáneo, ¿no? Aquí esta parece que no tiene nada que ver, pero fíjate. La tarea consiste en, a ver, fijaos, vamos a clicar aquí encima de la cámara fotográfica o del vídeo y nos va a salir una imagen que después podemos reproducir con estas tres figuras. Vale, pero primero esconderé la imagen, ¿eh? O sea, la ponemos. ¿La veis bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues ya se esconderá ella cuando ella quiera, ¿eh? Vale, y ahora podríais venir aquí si alguien quiere, ¿no? ¿No quieres, Juan? ¿No?
Pues ahora sería arrastrar el triángulo, el cuadrado, ¿dónde lo arrastro? A ver, lo pongo aquí, pero ahora con el ratón desde la derecha yo puedo girarlo, ¿eh? Entonces lo giro. Así. Vale, ¿y ahora qué hago? A ver, me lo dice. Este lo arrastro a dónde. Aquí. A la izquierda. ¿Y ahora qué hago? Ah. ¿Cómo que no? Bueno, vamos a comprobar si nos han pillado, ¿eh? ¿Cómo lo comprobamos? Lo vemos aquí. ¡Ay! Me han pillado. Sí, es verdad, ¿no? Y ahora empezaremos otra vez, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues claro, y aquí hay niños que tienen dificultades, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Esto se va complicando y no es nada fácil. Si queréis, para que los perros guardianes pues no digan, bueno, guau, esto es demasiado para mí. ¿Veis aquí que hay una línea un poco, sí, gorda? ¿Veis que también? Aquí es como una semi-ayuda para algunos ítems. Si yo clico aquí, sale una ventanita que no desaparece. Entonces yo lo puedo activar cuando me parece. Si yo lo vuelvo así, pues se esconde. Ahí. Se esconde, ¿vale? Puedo activarla cuando me parezca a mí. Entonces, si yo quiero que tenga una ayuda presente durante dos o tres ítems, la dejo pequeñita. O la puedo activar si veo que se está perdiendo, digo, necesitamos la ayuda, o le digo, a veces les anticipo, tenemos tres posibilidades de ayuda, pero me lo pido. ¿Eh? Si en un momento dado estamos perdidos, pedimos la ayuda. ¿Eh? Entonces la damos y como aquí sí que se activa y se desactiva cuando yo quiero. Hasta aquí yo lo controlo por el botón, ¿eh? Entonces, pero la base es la misma. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo podríamos hacer para recordarlo? En general les va muy bien el... Estamos buscando la comprensión, es decir, estamos buscando una imagen que se parezca a la como las nubes, ¿no? Digo, esto es como el juego de las nubes. Miras al cielo y a veces ves un caballo o ves... es la nube. Pues aquí también hay nubes y nos puede recordar pues algo. Si nos recuerda algo, nos fijamos, o aquí sí que hacemos una foto, ¿eh? Hacer la foto. Esta es la estrategia del puente de la pizarra mágica. ¿Os acordáis? La pizarra imaginaria, la pizarra mágica. Es el puente este. Pues voy a hacer la foto con un significado, si quiero, pero foto, para que después me ayude a suplir el loro si es que es necesario. Y aquí, bueno, hay varias, ¿eh? de estas tareas. Esta otra, la verdad es que deja que desear un poco el diseño, porque es muy difícil. Aquí es, fijaos, es una granja, ¿no? Y hay animales. Entonces, cuando yo le doy aquí, hay un texto, ¿eh? Y el juego consiste en arrastrar los animales y colocarlos donde diga el texto y cómo diga el texto. Claro, el texto se va complicando. Yo lo que hago es, lo que hemos hecho, es estos animales los tenemos en papel, ¿eh? Para manipularlos. Porque claro, la vaca está al lado del caballo, ¿qué pasa? Pues que cogen la vaca y la arrastran, y ahora al lado, ¿dónde es? En el ordenador. Es aquí, aquí es detrás, ¿no? O es aquí. En todo caso sería así, ¿no? Pero añadimos un poco, es la tarea que más difícil ha sido pasarlo al ordenador. Entonces, si queréis, lo podéis suplir pues imprimiendo la pantalla, recortando, y tenéis las mismas, los mismos animales para manipular, y así pues poniéndolos. O incluso podéis tener unas figuras que sean de plástico, ¿no? Animales que coincidan con los que salen aquí y que se puedan mover muy bien. A eso da igual. Pero fijaos, y ahora, pues hay ítems, claro, más complicados, bueno, ya podéis imaginar, ¿no? Por ejemplo, pues va subiendo o no, este no.
el nivel de texto, vamos al nivel 2 o nivel 3, o nivel 3, dicen, bueno, aquí no sé si saldrá todo, pero sí. Bueno, aquí, ¿veis? Vamos al texto ya. Ya, secundaria, secundaria, ¿eh? Bueno, niños ya con problemas de comprensión, ¿no? Ya cambia un poco el escenario, pero bueno, es lo mismo. ¿Dónde están los animales? Y además hay este después, ¿os acordáis de del ejercicio del otro día? Los animales comen tal después de haber ido a tal, después de que el gusano se cruzara con la mosca, la araña se va y cuando es, da pie todo lo que hicimos el otro día con la sesión que os he escrita, pues aquí un ítem de esos puede durar media hora, o sea, a veces trabaja solo un ítem, ya está, ya es mucho, porque ya da mucho para trabajar, ¿eh? Pero siempre es el mismo, me han pillado, cómo lo hemos hecho, y vamos memorizando las fases de ayuda. A ver. Ah, la fase 3 es cuando yo, por ejemplo, ahora aquí digo, bueno, no sale, no lo sabe hacer, marco la 1, marco la 2 y marco la 3. Es, la fase 3 es cuando tú le dices, mira, si quieres te diré cómo lo hago yo. ¿Eh? Mi truquillo es, me imagino cada frase, por ejemplo, ¿no? Y ahora me imagino la otra frase y me pregunto, ¿esta frase modifica la anterior? Sí, pues ya cambio. ¿No? Por ejemplo, porque aquí el problema está que la segunda cambia la primera, la tercera cambia la segunda, se van modificando, o que hay un después, o que hay una hora, o hay antes, ¿no? Pues ya ves lo que es, dónde está el problema. Y entonces la fase 3 es cuando tú muestras una estrategia, la muestras, no se la das, ¿eh? La muestras y esperas que la coja, ¿no? Y el FR es solo mostrar el formulario. Cuando pones, ¿ves? Te abre, para esta tarea no es necesario ir allí, ir aquí, sino con el FR tú lo ves. Lo que pasa que no es muy útil porque nunca lo sueles hacerlo mientras tienes el niño delante. O sea, cuando tienes el niño, el FR no vas. En general vas cuando ya el niño no está, o bien para repasar lo que hiciste el día antes, o para añadir comentarios que tú quieres, o pones aquí, el próximo día continuar con este ítem porque la cosa no ha ido bien, nos hemos quedado al principio del puente, para que te acuerdes. Vale, más preguntas. ¿Os ha servido un poco? No lo hemos visto todo, pero bueno, no es tan importante la tarea, bueno, si queréis miramos más otro día, yo creo que no están las tareas, porque la tarea es sencilla, sino como el aplicar las fases de ayuda, ¿eh? Bueno, vamos a ver, nos queda un día, ¿eh? A ver, vamos a poner deberes, porque ya veo que el si queréis, llevamos 4 días yo con el si queréis, y este si queréis no llega nunca, ¿eh? Vamos a ver. Tenéis un mes, hasta abril, o sea que, y Semana Santa por medio, o sea que, muchos días. O bien, escribir, vamos a ver, buscar, hacer un ejemplo de fases de ayuda, y tanto me da que sea real como inventado. O sea que nadie puede tener la excusa de que no he tenido ningún niño, no he tenido la oportunidad de tal, tanto da si no os lo inventáis. Ah, es decir, pues voy. O bien lo hago con un niño y lo escribo, ¿no? Pues he hecho esto, tenía este objetivo, pasó esto, le pregunté cómo lo había hecho y pensé cómo lo podría hacer y pasó esto. Vale, ¿os parece bien? Bueno, y si no os parece bien también. Pero sí, y lo que haremos el primer día. El próximo día, dedicaremos media hora o 3/4 de hora, depende, pues a leer algunos. No todos, porque seguramente no dará tiempo, pero a buscar algunos. Si no queréis que sea vuestro, me lo dais antes, no pasa nada, puede ser anónimo total, da igual quien lo haya hecho, ¿eh? Me lo dais antes, sin nombre,
Y lo leemos, lo corregimos, miramos cómo está y no diremos el pecador. Diremos el pecado, pero no el pecador. Vale, ¿de acuerdo? Pues gracias, que vaya bien la Semana Santa y hasta abril. ¿Eh? Adiós.